La red social Twitter defendió que su publicidad es sinónimo de transparencia y respeto por los datos, luego de que esta semana un error filtrara la ubicación de miles de usuarios a un anunciante. Así lo ha dicho en una entrevista con Efe la directora de socios de negocio en mercados hispanohablantes, Diana Ramírez. Lo principal en esto es que la transparencia para nosotros es lo más importante. Y la seguridad de las personas dentro de Twitter también es una prioridad uno. Cuando llega a haber algún tema como el que pasó el día de ayer, inmediatamente tomamos acciones y con esa misma transparencia hablamos con las personas y con los medios para dar a conocer qué es lo que está pasando. La ejecutiva mexicana remarcó que la publicidad es un tema que Twitter no toma a la ligera y que en el último trimestre representó ingresos por $679 millones. Hemos tenido una transformación muy importante en los pasados 2 años, en donde lo primero ha sido fortalecer la plataforma en temas de seguridad y proteger las conversaciones y la salud de esas conversaciones. Preguntaba sobre el año electoral en Latinoamérica y la necesidad de detectar las noticias falsas. Ramírez aseguró que la privacidad siempre es un tema prioritario para la plataforma. Cuando llega la publicidad a este usuario o usuaria, esa publicidad es prácticamente un contenido que le es relevante y que le interesa. No es realmente una publicidad intrusiva que no tiene nada que ver con su realidad y nada que ver con lo que conversa. Ramírez reveló además que Twitter ha detectado un consumo cada vez mayor de video en Latinoamérica, un formato que los anunciantes están aprovechando y que ha ayudado a la red social a salir de 2 años consecutivos de pérdidas.